Con una intensa jornada conmemorativa en el municipio de Nandaime fue recordada las gestas heroicas de Ricardo Morales Avilés, Juan José Quesada, Oscar Turcios y Jonathan González, quienes cayeron luchando por la patria un 18 de septiembre de 1973 en Nandaime. Esta jornada conmemorativa inició en la comunidad La Montañita, donde partió la antorcha como símbolo de la llama viva que estos cuatro hombres dieron hasta su último aliento de vida por la libertad de Nicaragua. Para nosotros como Juventud Sandinista del municipio de Nandaime es un orgullo muy grande entregar esa antorcha que simboliza unidad, paz, porvenir para el pueblo nicaragüense. Hoy nosotros lo sentimos muy orgullosos de entregar eso, de seguir el legado que han dejado estos jóvenes. Para los asistentes, la gesta de estos héroes sandinistas no debe ser olvidada nunca, porque representa décadas de lucha y derramamiento de sangre de miles de hombres y mujeres que quisieron ver una Nicaragua diferente, y la honramos con una flor para ellos. CLS departamentales, hoy acá estamos brindando honor y gloria a nuestros héroes y mártires del municipio de Nandaime, depositando una ofrenda floral como compromiso de seguir en la lucha que ya nuestros hermanos ya no pudieron seguir cuando fueron asesinados. Hoy acá el Frente Sandinista del departamento de Granada seguimos diciéndole a nuestros héroes y mártires presentes con una flor a nuestros héroes y mártires. Esta jornada aún no termina, ya que habrá más actividades en conmemoración. Giovanni Sevilla, Crónica TN8.